Esta doña Juanita. Sí. ¿Con quién se casa? ¿Conmigo? ¿Con usted? ¿Conmigo? ¿Qué cosa inesperada? ¿Qué dices? La noche del 24 de junio de 1806 principió alegremente para el virrey, Marqués de Sobremonte. Se presentaba por primera vez en América el Sí de las Niñas de Moratín. La Casa de Comedias estaba resplandeciente, era una función de gala. En los palcos altos, la aristocracia local rivalizaba con la española en lujo y elegancia. Alternaban las señoras de Zarratea, Santa Coloma, Álzaga, con las criollas Lezica, Ocampo, Anchorena. Estaba también entre ellas Mariquita Sánchez Velasco de Tonchi. Pero no es el asunto. El que se casa aquí soy yo. Ahora solo falta que la parte interesada tenga la misma satisfacción que sienten los que la quieren bien. ¡Ay, don Diego! Es una hija obediente. Sí, hacía ya un año que Mariquita se había casado con Martín Jacobo Thompson, después de superar muchísimas dificultades. Ella era la única heredera de la fortuna de los Sánchez Velasco y esperaban que se casara con un hombre que pudiera continuar con los negocios familiares. Martín, primo de Mariquita, militar, padre inglés, poca fortuna, no parecía el candidato apropiado. Ay, en casa tengo el cuadro que le hicieron. Mariquita fue encerrada. Encerrada por un tiempo en la Santa Casa de Ejercicios por no querer casarse con un señor español impuesto por su padre. Así se acostumbraba a proceder con las esposas descarriadas y las muchachas rebeldes. Mariquita burló todos los controles que ejercían sus padres. Durante 3 años peleó por sus derechos. Una circunstancia casual cambió la suerte de los novios. La pragmática sanción de 1803, que permitía al virrey autorizar todos los casamientos impedidos por los padres de los novios. En ese lapso muere el padre de Mariquita y Martín Thompson inicia el juicio de disenso contra la madre, Magdalena Trillo, que seguía sin autorizar el casamiento. Mientras Martín y Magdalena Trillo intercambiaban sus demandas, Mariquita se dirigió directamente al virrey. Por espacio de 3 años largos, he esperado de mi madre, cuando no su aprobación, al menos su consentimiento a mis honestos y justos deseos. Pero cada día está más inflexible. Y me es preciso defender mi derecho de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. El virrey Sobremonte simpatizó con los enamorados y el 29 de julio de 1805 se celebró la boda en la iglesia de la Merced. Pero aquella noche de junio de 1806, otra mujer, ni española ni americana, sino una dama francesa nacida en la isla de San Mauricio, iluminaba los palcos con su hermosura. Es natural, señor. Hay que aconsejar a las niñas. Ana Perichoni Van de Wiel, casada con un irlandés, Thomas O'Gorman. Hacía tiempo ya que Ana Perichón estaba radicada en Santa María de los Buenos Aires.
Había llegado a los 22 años, con sus padres, sus tres hermanos y 20 esclavos. A comienzos del nuevo siglo, se había casado con Thomas O'Gorman, quien junto con su hermano Edmundo habían llegado al Río de la Plata para dedicarse al contrabando en el puerto y, de paso, espiar para la corona británica la vida en el virreinato. Los O'Gorman, junto con otros extranjeros recién llegados, entre ellos Burke y White, se reunían en la fonda Los Tres Reyes e intercambiaban información sobre los vecinos y movimientos del puerto de la colonia. En octubre de 1805, tres meses después del casamiento de Mariquita y Martín en Buenos Aires, la escuadra franco-española se enfrentó con la armada inglesa en la batalla de Trafalgar. Los ingleses perdieron al almirante Nelson, pero pasaron a dominar los mares. Ante esta situación, los puertos españoles en todos sus territorios fueron reforzados, especialmente el de Buenos Aires y el de Montevideo. Martín Thompson fue designado por la Real Armada a la capitanía del puerto de Buenos Aires y Santiago de Liniers al puerto de la Ensenada de Barragán. Hasta aquella noche del 24 de junio de 1806, el virrey de Sobremonte no creía que los ingleses pudieran atacar al puerto de la ciudad. En medio del sí de las niñas del estreno de la obra, irrumpe en el palco del virrey Martín Thompson para informarle que buques ingleses están desembarcando sus tropas en Quilmes. El virrey no tarda en reaccionar. Emprende una poco honrosa retirada hacia Córdoba, llevándose consigo los caudales de la Real Hacienda. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, el general Beresford, con un regimiento de escoceses, avanza por la calle Residencia en dirección al fuerte. Los británicos se sorprendían del trato que les daban las porteñas. Los recibían en sus tertulias y eran buenas anfitrionas. Les brindaban habitaciones con camas y sábanas adornadas con encajes. Y tomándolos por sordos o tontos, se reían porque ellos no hablaban español. En el bando de Beresford se lee: hallándose la ciudad de Buenos Aires y sus dependencias sujetas ahora a su majestad británica y con el objeto de tranquilizar los ánimos de todos los habitantes, es indispensable proclamar que gozarán del entero y libre ejercicio de su religión católica, que es la más graciable intención de su majestad que se abra un comercio libre. En 1806, durante las primeras invasiones inglesas, a Liniers le tocaba defender la Ensenada de Barragán. Finalmente, no fue atacada por los ingleses, lo cual lo eximió probablemente de una rendición y también de jurarle fidelidad a la corona británica. Sin embargo, para circular por la ciudad, para visitar a su familia, él necesitaba de un salvoconducto. Lo pudo obtener a través de los O'Gorman. Durante la ocupación inglesa en Buenos Aires, los habitantes de la colonia tenían una doble actitud. Por un lado, al general Beresford se lo recibía, se lo agasajaba. Por otro lado, por detrás, se conspiraba contra los ingleses. En la casa de Mariquita también se vivió la invasión de esta manera. Una de las primeras medidas de los ingleses fue confirmar a todos los empleados de la colonia en sus puestos de trabajo, entre ellos a Martín, que siguió como capitán del puerto. Esto le permitió tener una relación con Beresford y al mismo tiempo avisarle a Liniers de los planes y movimientos de las tropas invasoras. Mariquita, por su parte, recibía a criollos e ingleses en su casa.
al mismo tiempo prestaba su residencia de San Isidro a Liniers para facilitar la estadía de las tropas que llegaban de Montevideo con el fin de reconquistar la ciudad. En 40 días estuvo listo el ejército de 1.200 hombres, vecinos, reclutados en su mayoría entre catalanes, a quienes se los llamó miñones. Cuando avanzaba sobre la ciudad y el fuerte, Liniers le envió un mensaje al general inglés. Excelentísimo señor, la suerte de las armas es variable. Le ruego que, impuesto del peligro sin recurso en que se encuentra, me avise en el término de 15 minutos si se haya dispuesto a librar sus tropas a una total destrucción o entregarse a la discreción de un enemigo generoso. Era la primera vez que la muerte se había presentado con tanta violencia en la ciudad. En la calle de La Paz, donde vivían Ana y su familia, el combate fue encarnizado y sangriento. El 12 de agosto se reconquistó la ciudad. Después de 2 días de lucha, los ingleses fueron vencidos y enviados a prisión. El general Beresford quedó recluido en Luján. Ese día, el de la reconquista, ningún vecino se atrevió a salir a las calles. Pero a la mañana siguiente comenzó un festejo que duró 2 largas jornadas. La tranquilidad pronto retornó a la ciudad. Martin Thompson fue reconfirmado en su cargo, en el puerto, como capitán. El virrey Sobremonte continuó con su mandato. Pero a los pocos meses, ante el posible ataque de un nuevo contingente de buques ingleses, se decidió sacar de Luján a Beresford y trasladarlo a Catamarca. Lo ayudaron a fugarse Saturnino Rodríguez Peña y otro criollo. Así comenzaba la alianza de un grupo de criollos con los ingleses para lograr la independencia de los españoles. Yo hago los pagos, el bautismo y la morada, el filio, el Espíritu Santo. Ana, la perichona, no ocultaba sus amores con Santiago de Liniers. En la iglesia de la Merced apadrinaron el nacimiento de la hija de sus amigos irlandeses, el matrimonio Talbert-Wiltshire. Por entonces, el marido de ella, Thomas O'Gorman, había partido de la ciudad junto con los ingleses. Sus negocios de contrabando lo impulsaban a buscar nuevos puertos. La tranquilidad duró poco. En enero llegaron más buques ingleses a las costas de Montevideo. El virrey Sobremonte, quien tenía mando sobre una considerable tropa, no hizo nada para defender la ciudad. Por lo tanto, fue destituido en febrero y Liniers quedó a cargo del gobierno y del ejército de la colonia. Whitelock intentó una nueva invasión por Quilmes en junio. El virrey Liniers y su ejército le impidieron la toma de la ciudad luego de una feroz lucha en los corrales de Miserere. Perichona, así la llamaban todos, recibía en su casa frecuentes visitas en amenas y ruidosas reuniones. Entre esas visitas recibía al virrey. Esos amores, el de Ana y Liniers, fueron el principal comentario de la colonia a lo largo de casi 2 años. Desde el Cabildo,
Un grupo de españoles que intrigaba contra Liniers comenzó a remitir informes a la Junta de Sevilla. Esa mujer, cuya casa ha sido el almacén y depósito de negociaciones fraudulentas y la que ha servido de hospedaje y asilo a muchos que han sido verdaderos espías. Esa mujer, con el auxilio del actual virrey, ha sido la protección y el amparo del inglés Guillermo White. Este individuo que ya antes de la entrada de Beresford corría entre nosotros en calidad de americano. Esa mujer con la que el virrey mantiene una amistad que es el escándalo del pueblo, que no sale sin escolta, que tiene guardia en su casa de noche y de día, que emplea las tropas del servicio para sus trabajos de campo, igualmente los peones, caballadas y atalajes del tren volante. A los ojos de muchos en el cabildo, Ana y Liniers seguían siendo extranjeros. Peor aún, franceses. En diciembre de 1808 se lo vio juntos por última vez. Se casaba Juan Bautista, el hermano de Ana, con la hija de Liniers. Después de eso, las presiones fueron tantas que el virrey tuvo que tomar medidas y Ana se embarcó en un buque inglés hacia Río de Janeiro. En 1808, un año antes de la forzada partida de Ana, la dama francesa, al Brasil, otro francés producía una conmoción política, una crisis en la península ibérica, Napoleón. Sus tropas invadieron primero Portugal y después entraron a España. Carlota Joaquina de Borbón, la hermana de Fernando VII de España, era la consorte de don Juan VI de Portugal. Un día antes de la entrada de las tropas francesas en Lisboa, lograron zarpar con toda su corte para Brasil. Navegaron bajo la protección de Inglaterra. Luego de una agotadora travesía por el Atlántico, durante la cual las mujeres tuvieron que cortarse el pelo por causa de los parásitos, la corte de Braganza tomó posesión de Río de Janeiro. La princesa Carlota, intrigante y ambiciosa, deseaba arrebatar las colonias del Río de la Plata a su hermano, Fernando VII. Es así como la corte en Río de Janeiro se convirtió en el epicentro político de la lucha europea por la conquista de las colonias en América. Mientras en Río se planeaban las estrategias, en Buenos Aires se dirimían las batallas. Los grupos políticos eran tres. Esto es un poco complicado. Por un lado estaba Martín de Álzaga, vocal del Cabildo, que encabezaba un grupo de hombres que quería destituir a Liniers. Lo secundaban algunos españoles peninsulares y algún que otro criollo. Por otra parte, Martín Rodríguez y Saavedra, junto con otros militares que se habían destacado durante las invasiones inglesas, apoyaban a Liniers. Y había un tercer grupo de hombres inclinados a buscar el camino de la independencia. Entre ellos estaba Martín Thompson, el marido de Mariquita, y también Belgrano, Castelli, los hermanos Rodríguez Peña. Ellos creían que un primer paso para quitar a los españoles de la colonia era traer a la princesa Carlota a Buenos Aires y buscar apoyo en la corona británica. Por ese entonces, Lord Stanford, enviado británico ante la corte en Río, jugó un papel central en esos acontecimientos. Era invierno de 1809.
un año antes de la Revolución de Mayo, y a Buenos Aires le tocaba recibir a un nuevo virrey, veterano de la batalla de Trafalgar. Llegaba con la intención de apaciguar a la colonia. Era don Bartolomé Hidalgo de Cisneros. La Junta Central de Sevilla consideraba que el mandato de Liniers había puesto en peligro los intereses españoles. Le ordenó a Cisneros embarcarlo para España. Pero Liniers logró que el nuevo virrey le permitiera quedarse. Viajó con su familia a Córdoba, donde establecieron su morada. Al poco tiempo de su arribo a Río de Janeiro, Ana, la perichona, se ubicó rápidamente. Supongo que le resultaba inevitable por su manera de ser. Se ubicó rápidamente, les decía, en un mundo social agitado y conspirativo. El embajador español en Río se entera de su presencia en la ciudad y, aún sin conocerla, le hace llegar un pasaporte para que Ana pueda regresar a Buenos Aires con su familia. Se embarca nuevamente en un buque mercante inglés, pero cuando llega aquí al puerto no le permiten desembarcar. El comandante del bergantín me presentó un pasaporte de vuestra excelencia en que permitía pasar a esta ciudad a madama Ana Perichón de O'Gorman y su familia. Y considerando que vuestra excelencia en este hecho fue sorprendido como ajeno a las circunstancias graves que me han impedido a recibir a dicha señora, supliqué al comandante inglés la retorne a ese puerto. 5 de septiembre de 1809, Bartolomé Hidalgo de Cisneros. Era enero de 1810 y Ana seguía a bordo. Mientras tanto se carteaban el embajador y el virrey. Desde Córdoba también escribían sobre ella. Mi más estimado amigo, remito a usted igualmente una petaquita que contiene una pava de plata, unos jarros y unas figuritas de China que mi señora doña Ana O'Gorman había dejado a mi custodia y que ahora me reclama. Estimaré a usted a que se sirva mandarlos a bordo, si aún está en Bahía o al Janeiro, si acaso se ha hecho a la vela. Mi citado hermano entregará a usted, asimismo, un negro llamado Aníbal, de la propiedad de esa señora, que igualmente debe seguir la suerte de esa petaquita. Dispensando usted tantas molestias, Santiago de Liniers, enero 1810. El destinatario de esta carta era don Vicente Echevarría, amigo y apoderado del ex virrey. Finalmente Ana desembarcó en Río y a partir de entonces, bueno, ya habían arribado a la ciudad varios exiliados criollos, y a partir de entonces su casa se convirtió en un concurrido centro de reuniones a donde iban Saturnino Rodríguez Peña, Pueyrredón, Argerich. En abril de 1810, el embajador español en Río le escribe al virrey contándole de sus dificultades para arrestar a estos criollos. Él le contaba que eran protegidos de Lord Stanford, especialmente Ana y Rodríguez Peña. Los ingleses, claro, protegían a su vez al general que había facilitado la fuga del general Beresford en 1806. Mientras tanto, en Buenos Aires, para esa fecha, Mariquita había sido madre por segunda vez. Tenía a Clementina de 3 años y a Juan de casi 1. Como se acostumbraba en la época, los Sánchez Thompson, o sea, Martín y Mariquita, vivían en la casona de los padres, junto a la madre de ella. La calle Empedrado, como todas las calles, era de tierra. Ese otoño llovía casi todos los días y el pantano de la esquina crecía con cada aguacero. El barro y la basura no impedían las frecuentes visitas a la casa. Adentro, la lumbre de la chimenea, la primera en la capital, cobijaba los muebles, la platería y las telas traídos de Europa. El contrabando inglés que lentamente aparecía en las casas patricias. Martín solía ausentarse por las noches. Formaba parte de un grupo secreto, el grupo de los 7, y se reunían a deliberar acerca de las ventajas del libre comercio
y la autonomía de España. Pronto se le fueron uniendo hacendados, comerciantes que querían, como ellos, cambiar las leyes coloniales de comercio. También por entonces, las cosas se complicaron para Cisneros en abril y en mayo porque cayó la Junta de Cádiz. En España casi no quedaba un solo lugar que los franceses no controlaran. A las 9 de la mañana del 22 de mayo fueron convocados, sin etiqueta alguna y en clase de vecino al cabildo abierto, 450 notables de la ciudad. También Martín Thompson recibió su esquela. La asamblea iba a debatir el futuro del virrey y muchos proponían la formación de una nueva junta de gobierno, aunque permanecieran leales a Fernando VII. Los votos se emitían a viva voz. Señor don Juan José Castelli. La España ha caducado en su poder con estos países. Señor comandante don Cornelio Saavedra. Consultando la salud del pueblo y en atención a las actuales circunstancias, debe subrogarse el mando superior que obtenía el excelentísimo virrey en el excelentísimo cabildo. Interín se forma la junta que debe ejercerlo y no quede duda que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando. Señor don José Martínez de Hoz. No encuentro bastantes datos para considerar necesaria la remoción del virrey, pero para evitar todo recelo, que gobierne con asociación de dos individuos que tenga a bien nombrar el excelentísimo cabildo. Señor don Martín Thompson. Me conformo con el voto del señor don Cornelio Saavedra, debiendo tener voto el caballero síndico procurador general. Señor don Juan José Castelli. Me conformo con el voto del señor don Cornelio Saavedra, con calidad de tener voto decisivo, y la elección de los vocales de la Junta se haga por el pueblo junto en cabildo general sin demora. Después de muchos votos, después de muchas horas, se decidió por mayoría que debía constituirse una nueva Junta de Gobierno, sin la inclusión de Cisneros. Sin embargo, en el acta del 23 de mayo, los señores del Ayuntamiento deciden incluir a Cisneros en el gobierno del Cabildo, hasta tanto se convoque la Junta General del Virreinato. Fueron dos días de mucho ajetreo en varias casas de la colonia. En la de Mariquita se servía mate y chocolate caliente hasta entrada la noche. De día se reunía con sus amigas. Entre todas decidieron que había que presionar a los maridos indecisos para que se respetasen las decisiones del día 22. El 25, una multitud de vecinos concurrió a la plaza. Algunos individuos en clase de diputados entraron en la sala para hacer saber que el pueblo se hallaba disgustado y en conmoción. Exigieron la renuncia de Cisneros a la presidencia de la Junta y el alejamiento de su mando sobre las armas. Finalmente, la primera Junta de Gobierno quedó conformada. Reunía a los intereses del clero, de los militares, de los hacendados y comerciantes y a los políticos en una alianza de poder criollo que pronto comenzaría a resquebrajarse. Pero esos últimos días de mayo eran una fiesta y en la casa de Mariquita las celebraciones duraron hasta la madrugada. La alegría de Mariquita por los triunfos criollos iba a coincidir con el comienzo de la tristeza y del encierro para Ana. Mientras aquí la fiesta continuaba en la casa del empedrado, Ana,
en Río, ajena a los acontecimientos, le escribía a su apoderado, don Vicente Echevarría, que se había convertido por entonces en el mensajero entre ella y Liniers. Le pedía en esa carta que cuidara de su casa en Buenos Aires y que velara por sus bienes. Las cartas que viajaban en barcos de vela tardaban semanas en llegar a destino. Los hechos, en cambio, se sucedían de una manera mucho más vertiginosa. Para la princesa Carlota, la presencia de Ana y los exiliados criollos en Río era intolerable. Ordenó que se la embarcase con su familia a Buenos Aires y prohibió su retorno al Brasil. El gobierno de la primera junta no le permitió a Ana desembarcar en Buenos Aires. Su relación con Liniers todavía despertaba demasiado recelo. ¡Fuego! 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 El 26 de agosto, Liniers fue fusilado por orden de la primera junta. Ocurrió en Cabeza de Tigre, Córdoba, junto con otros 5 prisioneros. Hacía 20 días que habían sido sorprendidos durante su fuga hacia el norte en busca de fuerzas para reconquistar una vez más el poder para España. Ana, ajena al fusilamiento, enferma, agotada por los meses de mar y ya casi sin recursos con que mantenerse, hace un último pedido. Señor don Vicente Anastasio Echevarría, las aflicciones y trabajos que he padecido con motivo de haber varado en Punta Piedras la fragata en que me conducía con toda mi familia desde el Río de Janeiro a esta capital, y el recio temporal que se ha experimentado en estas balizas desde que arribé a ellas, no me ha permitido comunicar con más anticipación la noticia de mi venida e implorar, en consecuencia, el favor de usted para que, usando del poder que le tengo dado, me alcance de los señores que componen la Junta de Gobierno de este reino la licencia necesaria para desembarcar y residir en mi chacra o donde tengan por conveniente, pues mi salud quebrantada con los trabajos de la navegación y la falta de auxilios con que me hallo para sustentarme con mi crecida familia. Sus palabras no conmueven a los miembros de la Junta. La fragata en que esperaba naufragó con un nuevo temporal. Abordaron entonces otra nave inglesa, cuyo capitán, Ramsay, volvió a insistir. 23 de octubre de 1810. Excelentísimo señor, habiendo escrito los días pasados al señor don Juan Larrea respecto a la desgraciada madama O'Gorman, quien ha estado por algún tiempo bajo protección inglesa por motivos de humanidad y aún de reconocimiento a las grandes atenciones prestadas a los oficiales británicos y otros de su nación que padecían las desgracias acompañadoras de la guerra. Hace un año que anda errando de un lugar a otro, ha naufragado y ha padecido otros males. El 3 de noviembre de 1810, Saavedra, el presidente de la Junta de Gobierno, ponía fin a su destierro. Ana se internaba en su chacra y en los recuerdos. La vida no cambió mucho en la casa de los Sánchez Thompson con el nuevo gobierno. Martín continuó con su puesto de capitán del puerto de Buenos Aires. Mariquita continuaba con sus amenas reuniones sociales. Un nuevo visitante llegó al poco tiempo, Bernardo de Monteagudo, quien llegaría a ser uno de sus más cercanos amigos. Recién llegado de Chuquisaca, era conocido por sus ideas a favor de una rápida independencia de España. Junto con Martín Thompson, Castelli y Belgrano, integraron la Sociedad Patriótica, que no tardó mucho en ser influenciada por la Logia Lautaro, una organización masónica que fundó San Martín.
Planeaban la pronta independencia de España y el control del comercio y de la aduana. Mariquita no asistía a esas secretas reuniones políticas que se realizaban en otra de sus casas. La situación de las mujeres no cambió mucho con la Revolución de Mayo. Seguían necesitando la autorización de los padres para poder casarse. Eran muy pocas las que podían leer y escribir, solamente las hijas de las familias ricas de la sociedad. Entonces Mariquita se las ingeniaba para que su amigo Monteagudo expresara en el diario de la Sociedad Patriótica, El Grito del Sur, la frustración de las mujeres ante esa situación. Supongo, dice la dama, que la ilustración de nuestro sexo sería menos ventajosa al Estado que la del opuesto, y supongo también que habrá derecho para condenar a las mujeres a vivir siempre en la oscuridad y la ignorancia, sin cultivar sus talentos y prohibir el que concurran con ellos a ser una parte pequeña de la felicidad de su patria. 1812, un año importante en la vida de Mariquita. El presupuesto público, qué novedad, estaba casi agotado. A partir de mayo, con un grupo de mujeres, ella empieza a reunirse en casa de los Escalada. El objetivo era reunir fondos para financiar las armas que venían de Estados Unidos y que estaban destinadas a las tropas de Belgrano que peleaban en Salta. Por entonces, Mariquita redactó una nota que luego fue publicada. Decía, me encanta esa nota, decía: yo armé el brazo de ese valiente que aseguró su gloria y nuestra libertad. Habían convenido esas mujeres entre sí que iban a grabar su nombre en cada fusil que costeaban. Así que luego, allá arriba, en el norte, cada soldado peleaba con un fusil que llevaba el nombre de una mujer. Mariquita tenía casi 5 meses de embarazo cuando muere su madre. Los meses siguientes el salón permaneció cerrado, hasta noviembre, cuando la alegría regresó a la casa. El primero de ese mes cumplía Mariquita 27 años. 5 días más tarde, nacía su hija Florencia. A pesar de su reciente maternidad, decidieron abrir la casa para organizar el gran sarao y celebrar el triunfo de las tropas del ejército de Belgrano en Tucumán. A comienzos de 1813, los Thompson, los Sánchez Thompson, estaban metidos de lleno en la vida pública y en las agitaciones del país. La calle del viejo caserón en que vivían estrenaba un nombre nuevo, pasaba a llamarse Unquera. Por otra parte, después de la muerte de la madre de Mariquita, ella se había convertido en la única heredera de la fortuna de sus padres. No era poco. Desde noviembre del año anterior volvía a ser lugar de reuniones donde no solo se discutían los proyectos políticos y el desarrollo de la guerra, sino también se urdían los grandes romances, como el de San Martín con Remedios de Escalada. Otro asiduo concurrente al salón de Mariquita era un poeta, don Vicente López y Planes. Empezó a ir sobre todo después que el Cabildo había convocado a los poetas de Buenos Aires para componer el futuro himno. Así que no pasaba una tertulia sin que se ensayaran algunas estrofas de don Vicente. También por entonces iba al salón de Mariquita un músico catalán contratado para amenizar esas reuniones, Blas Parera. Como en casa de Mariquita no había papel pentagramado, él terminó de escribir la música para el futuro himno en casa de Esteban de Luca. Finalmente, cuando la asamblea lo aprobó al himno, se tocó por primera vez en aquel salón el 25 de mayo, para festejar el triunfo de la batalla de Salta.
Hacia 1815 la era napoleónica en Europa entraba en el ocaso. Aquí en Buenos Aires, en febrero de ese año, del 15, nació la última hija de los Thompson, Albina. Casi un año después, la era pacible del matrimonio iba a llegar a su fin. Desde la vida pública requirieron los servicios del marido de Mariquita. El gobierno de las Provincias Unidas necesitaba aliados externos para la causa de la independencia. Por otro lado, la guerra requería de soldados y armas para el ejército de San Martín. Álvarez Thomas, director supremo, decidió encomendarle a Martín Thompson una misión secreta: viajar a los Estados Unidos, lograr apoyo y conseguir los hombres y los pertrechos necesarios. Fue ascendido primero a coronel y enviado a Filadelfia como diputado. Martín partió de Buenos Aires fingiendo un viaje secreto de negocios. Lo acompañaba Joaquín, su ayudante. Era febrero de 1816. Mariquita y los cinco hijos lo despidieron sin saber que era la última vez que lo iban a ver. Navegaron 84 días hasta llegar a Nueva York. Las dificultades que tuvo para mantenerse comunicado con el gobierno de Buenos Aires hicieron que su gestión se complicase. Imagínense, aquí en julio se declaró la independencia en Tucumán. Él se enteró recién en octubre por los diarios. Inmediatamente le mandó una carta de felicitación a Juan Martín de Pueyrredón, el nuevo director supremo, que había sido su colega en la logia Lautaro. A pesar de todos sus esfuerzos diplomáticos, no logró ser atendido ni oído como quería. En los Estados Unidos, su gestión iba a fracasar, ya que el presidente Madison no estaba interesado en ese momento en darles un claro apoyo a los criollos del sur. Casi al año de su partida, una nota de Buenos Aires le informó de su relevo. Durante todo ese año, su salud se había ido quebrantando. Mariquita se enteró de lo que le sucedía a su esposo por cartas tardías. Martín le escribía, pero sin contarle la gravedad de su situación. Fue Joaquín, el ayudante, quien le escribió del deterioro mental de su esposo y de su internación en la Casa de los Locos de Nueva York. Pasaron 2 años, ¿se imaginan? 2 años de angustia vivió Mariquita en Buenos Aires, recibiendo muy pocas noticias acerca de la salud de su esposo. Hasta que por fin, en mayo de 1819, le escribe a Joaquín, al ayudante de su marido, y le dice en esa carta: no quiero cansarte con la relación de lo que me han hecho sentir y llorar tus cartas. Te encargo comprar para el viaje todo lo que sea preciso para que Martín sea bien cuidado. Quiero decir, café, azúcar, algunos bizcochos, dulces. Te encargo mucho también que le hagas hacer una levita de paño buena y un frac. 2 docenas de camisas para que lo muden muy a menudo, corbatas, pantalones y todo lo demás. Cuida que no lo traigas vestido como loco, sino como yo lo vestía cuando estaba aquí. Cuidado, Joaquín, que no permitas que nadie lo trate mal ni lo insulte. Si supiera que alguno tenía el atrevimiento de tocarlo, tendría bastante valor para matarlo. Hazle hacer una peluca, que siempre le abrigará mejor que un gorro y es más decente. Martín fue embarcado en un buque velero estadounidense. Recién en diciembre, Mariquita iba a enterarse de su muerte y que su cuerpo fue arrojado al mar. A pocos meses de su muerte, Mariquita, a los 34 años, decidió casarse de nuevo. Su nuevo esposo era un joven de 27 años, francés, Juan Bautista Washington de Mendeville, maestro de música de sus hijos. Corrían los años 20.
Empezaba en el país la guerra civil. Una nueva vida se abría para ella, más social que política. Su cuerpo angelical vibra entre mis brazos, aun cuando ya no la tengo. Ana Perichón mantuvo su encierro en la chacra. Había quedado atrapada en los recuerdos. Solía pasar horas contándole a su nieta Camila de sus años con Liniers y de sus aventuras conspirativas. Murió en 1847 sin haber vuelto a la ciudad de Buenos Aires. ¿Estará todo listo? Sí. ¿Los músicos habrán llegado? Sí, madame. ¿Seguro que la mesa está puesta? Sí, madame. Yo misma me ocupé de poner los candelabros de la Francia que usted me ordenó. Y los jazmines. Escucha, madame Goldman. Están tocando un minué. Convertida en señora Mendeville, la vida de Mariquita fue más opaca. No fue feliz al lado de Juan Bautista. Compartió la soledad de los afectos con una intensa vida social entre las damas de la Sociedad de Beneficencia y en sus largas estadías en Montevideo durante la época del gobierno de Rosas. Mariquita se dedicó a partir de entonces a una pasión solitaria. Escribir, escribir, escribir. Cartas a sus hijos, a los amigos, un diario, un cuaderno de recuerdos de la época virreinal. Fue la crónica de más de medio siglo. Un relato íntimo de la vida de esos días. Mariquita nos legó una historia de la vida cotidiana. Instalada ya definitivamente en la vieja casona de la calle Empedrado, que luego se llamó Urquera y finalmente Florida, murió un 23 de octubre de 1868, el mismo día que Martín, pero 49 años más tarde. Mi vida es trabajos, libros y música. Mi pobre piano recoge muchas veces mis lágrimas. Mi vida es la de un hombre filósofo por fuerza, más bien que la de una mujer. Con la desgracia de tener corazón de mujer, cabeza de volcán y no tener esa frivolidad del sexo para distraerme. Mis afecciones dispersas por el mundo y en una soledad profunda, en medio de la más numerosa sociedad.